La pandemia de coronavirus ha sumado 100.000 casos en todo el mundo durante unas últimas 24 horas, caracterizadas principalmente por el rebasamiento del umbral de los 100.000 fallecidos mundiales. Así, un total aproximado de 1.698.626 personas han resultado contagiadas por la enfermedad en 185 países del mundo, según el balance actualizado este sábado por la Universidad Johns Hopkins. El número global de muertos es de 102.782 y las personas que han superado la enfermedad son ya 376.734. Estados Unidos sigue siendo el primer país en número de personas contagiadas con 501.609 y 18.777 muertes. Además Nueva York se mantiene como el epicentro de la pandemia en el país ya que rondan los 160.000 casos y los fallecidos superan los 5.800. España sigue siendo el segundo país por contagios con 158.273 casos y 16.081 fallecidos. Por detrás se sitúa Italia donde se han superado ya los 147.000 positivos de coronavirus y los fallecidos han aumentado hasta los 18.849. Además, China ha registrado 46 nuevos casos de coronavirus, cuatro de ellos de transmisión local, mientras que Corea del Sur, con 10.450 casos y 208 personas fallecidas, ha anunciado que vigilará a las personas que violen la autocuarentena por el coronavirus con pulseras electrónicas.